Otros temas que se suman a estos y causan mucho ruido en el ambiente político en León y en Guanajuato. El gobernador Miguel Márquez Márquez reprobó la presunta destrucción e intento de ocultamiento de documentos pertenecientes a la administración de la alcaldesa, exalcaldesa priista Bárbara Botello Santibáñez. Ayer un diario local, el periódico AM, reportó haber encontrado una fosa ubicada en San Juan de Abajo, cerca de la carretera León-Aguascalientes, donde aparentemente fueron depositados e incinerados sin lograr por completo desaparecerlos, documentos pertenecientes al municipio y generados en el gobierno que encabezó la hoy diputada federal. A la presunta quema de dicha información se suma la falta de base de datos de la Dirección Municipal de Desarrollo Social y la eliminación de los sistemas operativos de algunas computadoras en algunas dependencias, de acuerdo a denuncias de la propia administración de Héctor López Santillana. El mandatario estatal sostuvo que el caso debe ser analizado por las instancias correspondientes. La misma suerte debe correr la auditoría que por aprobación del Congreso se realizará al municipio de León, la cual debe ser técnica y profesionalmente realizada, dijo Miguel Márquez. No quisiera adelantar, pero la verdad es que en sí mismo el acto, en sí mismo el hecho, es algo que no se puede, o sea, no se puede dejar pasar. Si para eso hay una entrega-recepción donde tú haces de conocimiento el estado que guarda una administración pública, y bueno, pues si no tienes por qué borrar lo que está en las computadoras, no tienes por qué poner documentos, pero insisto, esto lo tendrían que hacer las autoridades de auditoría correspondiente, y en su momento ya ellos tomarán la decisión. Por su parte, el alcalde de León, Héctor López Santillana, dijo que de corroborarse esta incineración de documentos de la pasada administración, deberá iniciarse un procedimiento contra quienes resulten responsables. Personal del gobierno municipal se presentó en ese lugar para analizar los papeles y determinar las acciones que se realizarán. Dijo que de ser así el municipio interpondrá una denuncia. Además, enfatizó que habrán de revisar el contenido de estos documentos para determinar, si lo que se pretendía con este intento de destrucción de información fue eliminar evidencias de irregularidades. Esto agravaría la situación. De encontrarse violaciones o irregularidades contenidas en los documentos, se dará a conocer públicamente, dijo López Santillana. Presentándose al sitio. De corroborar que son documentos municipales, aquí se derivan dos líneas de investigación y de sanción. La primera, existe una ley y existen procedimientos muy establecidos sobre cómo se tienen que resguardar los documentos y cuando ha llegado una fecha que la misma ley establece, cuál es el protocolo que se debe de seguir para su destrucción. Nadie, por lo tanto, puede destruir documentos de ningún orden del gobierno sin pasar por este protocolo. Entonces, si son documentos oficiales de cualquier dependencia, ahí ya hay una flagrante violación a las normas que nos rigen en todos los órdenes de gobierno. Y de confirmarse, pues nos llevará a poner una denuncia para que se sancione a los responsables de haber violentado esta norma sobre el manejo de la información y de los documentos públicos. No se pueden destruir. Ahora, la segunda parte, derivado de esto, de qué informaciones contengan en esos documentos, pues podría estarse presumiendo, y hablo de una simple presunción, de que estaban tratando de ocultar algunas otras, violaciones. Y de confirmarse a la luz del análisis de esta información, dependiendo del estado en que se encuentren los documentos, nosotros tendremos como primera instancia que interponer la denuncia para que la Procuraduría, la instancia ministerial, investigue y determine los culpables.